Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de los tuyos y en tu vida hoy y siempre. Soy tu hermanita Bersalín Iribar. Un honor poder estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor con cada una de sus vidas. Y en esta ocasión estaremos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 7, a la altura del versículo 7 en adelante. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Mateo capítulo 7, versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: pedí y se os dará, buscá y hallaréis, llamá y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará piedra? ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres Dios, tú eres bueno, mi Señor. Amén y amén. Lo que tú necesitas lo tiene Dios. Esa es la palabra que quiero compartir contigo en este breve tiempo. Lo que tú necesitas lo tiene Dios. Muchas veces nosotros creemos que nuestra ayuda viene de otra persona, que nuestro socorro viene de otro ser humano, igual que nosotros, que nuestra ayuda viene de un familiar, de un amigo, de un particular. Y no es que está mal que tú pienses así, pero lo correcto es que tú como creyente, como siervo de Dios, como cristiano, bendito sea el Señor, como seguidor de Cristo, tú entiendas que todo lo que tú necesitas lo tiene Dios. Y cuando tú entiendes que todo lo que tú necesitas en tu vida está en las manos de Dios, pues no te vas a desesperar, no te vas a frustrar cuando veas a otro que logra algo que tú anhelas. Tu corazón no se dañará con raíz de amargura, no se dañará tu corazón con egoísmo ni con envidia, porque tú vas a entender que lo tuyo está en la mano de Dios, que aunque otros logren algunas cosas, lo que Dios dijo que haría contigo, Dios lo va a cumplir. No te desesperes. Alabado sea el Señor. En una ocasión el salmista dijo: por poco se deslizaban mis pies porque vi la prosperidad del impío. Él empezó a observar que el impío lograba cosas que quizá él no estaba logrando, y por poco sus pies se deslizaban. Quizá lo visitó la envidia, no sabemos qué pudo haberlo visitado en ese momento, pero cuando tú te pones a observar cómo prospera el que te queda a tu lado, sea en lo secular o en lo espiritual, y te enfoca en todo lo que logra otra persona y en lo que tú no has logrado, vas a fracasar. En lo que tú tienes que enfocarte es en los planes que Dios tiene para contigo. Es que lo que tú necesitas, todo, absolutamente todo, esté en las manos de Dios, y que vas a esperar paciente. Prográmate para esforzarte y lograr tú las cosas en las cuales tú te has proyectado en el Señor. Pero no te enfoques en que aquel está corriendo a mil, en que aquel corre a 2000, en que aquel está creciendo, en que aquel lo está logrando, en que aquel tiene algunas puertas abiertas. No observe lo que el otro está logrando, porque eso te va a estancar y te va a paralizar y va a crear en ti un sentimiento de fracaso, un sentimiento de envidia y un sentimiento de maldad. Enfócate en que todo lo que tú necesitas, Dios lo tiene en sus manos. Lo que tú quieres está en la mano de Dios. Todo lo que tú estás pidiendo está en la mano del que todo lo puede, del que todo lo hace, que tu Dios, que tu Señor, que tu Padre. Todas tus necesidades, ponla en las manos del Señor, tus planes, tus proyectos, tus metas, y verás que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Determina en tu vida cuáles son los proyectos que quieres lograr en Dios, esos proyectos espirituales, esos proyectos quizá en tu carrera, quizá en tu negocio, en tu trabajo, cualquier proyecto que tú tengas trazado en el Señor. Recuerda esta palabra, que todo lo que tú necesitas esté en la mano de Dios y en la mano
mano de Dios nada se echa a perder, en la mano de Dios nada se daña, en la mano de Dios nada se pierde. Y si acaso se dañare, Él es el alfarero que puede volver a darle forma a todo lo que tú tengas en sus manos. Usa los recursos espirituales y vas a entender que todo lo que tú necesitas, Dios lo tiene en su mano y que lo vas a lograr. Si te enfocas en verdaderamente tus propósitos y no en el logro de tu prójimo. Dios te bendiga, Dios te guarde y para adelante y para el cielo. Bye, bye.